soy Freddy Rivera, me dedico a dirigir una empresa de desarrollo de software, de sistemas de información, orientado a solución de crisis y en particular salud e información geográfica. Fui muy aficionado a la aventura, a las exploraciones, y esa es la mejor forma de aprender geografía. Siempre quise tener un mapa de los lugares que iba a conquistar, digamos, de niño, o a explorar de adolescente o a disfrutar de adulto. Y me di cuenta que en Colombia no existían mapas. O sea, si yo quería un mapa, necesitaba pagar un montón de dinero por un mapa que finalmente no servía, estaba desactualizado. Comienzo le dediqué muchas horas a mapear yo mismo, luego traté de usar estratégicamente como el talento de difusión, de convencimiento, y me puse a convencer gente, a contarles que había algo que suplía su necesidad de cartografía, que podíamos ayudar, y así hemos venido trabajando durante estos 4 años. Esto empezó como un hobby o como una necesidad, no solo para mí, sino para quienes iniciaron el proyecto en Londres, para todos comenzó como un hobby, hasta que la tierra se movió en Haití, hubo un terremoto y se dieron cuenta que en Haití no había mapas, o sea, que tenían un instituto así como el nuestro con unos pocos mapas en papel guardados, que no los iba a prestar, que igual se había destruido, y nos convocaron y dijeron: necesitamos mapas porque aquí hay más de 100.000 muertos, gente herida, y va a venir gente, rescatistas de todo el mundo, y no, ¿cómo vamos a hacer para movernos? Entonces hubo una convocatoria por medio de nuestra plataforma y de todo el mundo nos pusimos a mapear, que es nuestro equipo humanitario, y convertimos a OpenStreetMap de una cosa como geek y de hobby en una herramienta que citan y necesitan todos los equipos de rescate post-Haití. Nosotros simplemente para hacer un buen mapa con excelente calidad, pues trabajamos con los mejores, con la gente que más sabe de mapas, es decir, la comunidad. Ninguno conoce tu calle mejor que vos. ¿Sí? O sea, no van a venir unos científicos a decirnos: aquí hay una alcantarilla, aquí hay un hueco peligroso, aquí está la casa de Doña Julia y la tienda de Don Hugo. Nosotros somos los que conocemos nuestro territorio, los que necesitamos de nuestro territorio, los interesados. Una comunidad que se mapea es una comunidad que se visualiza. Si tú ves el mapa del Valle de Aburrá a hoy, dirías que el lugar más importante del Valle de Aburrá y sus alrededores es La Loma, ¿sí? Porque es el lugar más mapeado y mejor mapeado de toda esa zona de Medellín.